Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Una de las técnicas de la gente tóxica es aislarte. Te van a aislar de tus amigos, de tus amigas, de la familia, de tu padre, de tu madre. Porque la persona tóxica, la persona que tiene este tipo de característica de manipulación, no va a querer que esté alguien cercano a ti, que tenga buen corazón, que te pueda aconsejar, porque si te aconsejan, vos te pondrías a pensar que quizás lo que estás viviendo no es una relación de amor, sino es una relación totalmente tóxica, donde la persona te manipula emocionalmente, te chantajea emocionalmente, te baja la autoestima. Entonces, ese tipo de persona busca alejarte de la familia. Muchas veces uno escucha en mi trabajo. Para seguir un poco con el tema, ¿no? Si a ti te pasa esto, es una alarma que se prende. Rodrigo, la familia de mi marido es mala. Bueno, hay que ver cómo también uno se ha comportado, ¿no? Porque es fácil quejarse de la suegra, del suegro, de las amistades de tu esposo, de tu esposa, que no te comprenden, que no te quieren, pero hay que ver cómo energéticamente te has comportado tú. Y la forma de solucionar el asunto no es poner a tu pareja en contra de la familia. O sea, hay que intentar actuar en otro nivel de vibración, en otro nivel de conciencia, si es que uno entiende todo esto. No, si uno no entiende, te pones en guerra con la familia de tu pareja y llevas la vida de esa manera. Todo es confrontación, todo es guerra, hay buenos y malos. Todo es dualidad, todo es ego y bueno, vives la vida así hasta que de pronto evolucionas y empiezas a ver las cosas distintas, porque no crean que yo no he vivido la vida así de manera confrontativa. Pero después uno evoluciona como persona, como ser humano. Entonces se da cuenta que si alguien piensa mal de ti y es familia o es una amistad de tu mujer o de tu marido, uno debe intentar hacer lo posible de manera saludable. Respetar la conexión familiar o la amistad de tu pareja con ese amigo, con esa amiga que quizá no te quiere, pero intentar actuar en otro nivel de conciencia, no confrontar. ¿Cuánta gente yo escucho que dice, mire, quiero hacer un trabajo contra mi suegra, contra los amigos de mi mujer, quiero alejar a mi marido de los amigos? O sea, no es la forma de actuar. Por supuesto, las quejas siempre son las mismas. La familia de él me envidia. La familia de él es mala, la familia de él me hace brujería. Y muchas veces todas estas cosas están en la mente de la persona y nada más no son una realidad, es lo que la persona cree. Por eso digo, hay que repasar cómo uno está, cómo es la energía de uno antes de culpar al otro. Porque lo que nos pasa es una creación de uno mismo. Hay mujeres que no entienden una relación saludable con el marido si no lo separan de la familia. A mí me parece lamentable, pero hay mujeres que son así. Hay hombres que son de esa manera iguales, ¿no? No ven que puedan llevar una relación de amor con su esposa si no la separan de sus amigas. Y por supuesto, muchas veces se trata de casos más graves donde hay relaciones muy tóxicas, de mucha manipulación. Porque son tus amigas o es tu familia, son los que te pueden aconsejar bien y decir, mira, quizá esta persona no te conviene, porque te hace esto, porque te hace esto otro y esto otro también. Primero tú te vas a resistir a entenderlo y después lo vas a entender. Después vas a entender, bueno, quizá lo que me lo dicen por mi bien. Y no, como dice mi pareja, por envidia, porque me hacen magia negra y un montón de cosas. Con esto no estoy diciendo que la familia de tu pareja sea perfecta, sea maravillosa o sea luminosa. Puede que no. Pero uno siempre tiene que poner la mejor onda, la mejor predisposición. Si no va la relación, bueno, terminar las cosas en paz, pero no interferir todo el tiempo a tu pareja para que pelee con la familia. Y esa es la forma de actuar de muchas mujeres especialmente. Quieren separar al marido de la familia como sea, para tener más control, para tener más dominación. Y justamente todo eso lo que muestra es que en parte está funcionando como una persona tóxica, porque está provocando el aislamiento. Vos podés tener una relación fabulosa con tu marido. Y tu marido puede tener una relación muy buena con la familia, aunque vos no quieras a la familia, aunque la familia no te quiera a ti. Pero hay que ver las cosas de manera madura.
Si siempre consideramos que el otro es malo, que el otro es culpable y uno nunca se responsabiliza por nada, nunca vamos a evolucionar en la vida. Sé que esto es incómodo de decir para mucha gente, porque la gente espera que los brujos digamos, tu suegra te hizo brujería, tu suegra es mala, los amigos son malos. No, si tu marido se va con los amigos y te desaparece por 3 días, la culpa no es de los amigos, es de tu marido. Tu marido es el que está haciendo las cosas mal. Y las hace mal porque falta diálogo en la pareja, porque hay un problema en la pareja que tú no estás viendo. Pero claro, la gente dice, no, si yo saco a los amigos, ya está. Ya está, no. Va a seguir inconforme, va a seguir con un bloqueo tu marido. Por eso hace eso. Pero es difícil de entender. Es más cómodo decirle a la gente, tu suegra te hizo brujería. Y la gente, 99%, lo cree. Yo se los aseguro. Porque la gente suele creer lo que está en sintonía con su ego. Como se la pasa culpando a la suegra, lo que la persona quiere escuchar es que mi suegra me hizo brujería, es mala, es envidiosa, Rodrigo. Y quizá el problema seas tú. Quizá el problema son las dos mujeres. Quizá el problema es el marido que enfrenta a dos mujeres. Quizá el problema son los tres. Pero hay que intentar madurar, hay que ver las cosas de manera equilibrada. ¿Qué tiene que ver esto con la magia, Rodrigo? Es que la gente todo el tiempo encarga trabajos de magia equivocados. Quiero protegerme contra mi suegra. No, no tenés que protegerte contra tu suegra. Te tenés que trabajar vos mismo para elevar la frecuencia porque estás haciendo las cosas mal y no parás de culpar a los demás. Y en vez de trabajar la magia para armonizar la relación, estás utilizando la magia para atacar. Mi marido me aísla, Rodrigo. ¿Y por qué lo permitís? No quiero que él cambie. No. A ver, vos madurá. ¿Por qué estás permitiendo que alguien te aísle? Y además te haga otras cosas, chantaje emocional, te baje la autoestima, te trata bien, de pronto te trata mal. Tiene intenciones de dominar todo lo que vos hacés a lo largo del día y vos lo permitís. Entonces no se trata de le voy a hacer un endulzamiento, se trata de madurar y decir, bueno, ¿por qué yo estoy en esta relación? ¿Qué pasa que estoy aceptando que la persona me aísle, me manipule, me haga sentir culpable? ¿Pero qué me pasa a mí como mujer? Sí, entiendo. Todo esto es incómodo y la gente prefiere escuchar que la suegra hizo brujería. Sí, lo entiendo. Pero para eso tienen miles de brujos en YouTube que se lo van a decir. Y hay pocos que somos los que ayudamos a pensar a la gente y utilizar la magia de una manera constructiva, creativa, no para enfrentar a la gente, para disputar, para pelear. Ahora, si usted no entiende nada de esto, vaya, encargue la magia, ataque a su suegra, separe a su pareja de los amigos, amiga de la persona. Que aman a su pareja también, o permita que su pareja la aísle de todos, y bueno, y la realidad le va a enseñar lo que le estoy explicando. Si usted no lo aprende hoy ni mañana, lo va a aprender en 1, en 5 o en 10 años, pero yo le aseguro que lo va a aprender y va a entender esto que digo yo. Que sea de utilidad y que usted abra la mente hoy, no pierda 10 años, dese cuenta hoy.